Muy buenas tardes. Me permito exponer el episodio 23 presentando a Mechanical Walking Robot. El conocimiento lo simplifica todo. John Maid. Todo proyecto que se elabore ha de ser congruente con el carácter de la posición. Wilhelm Stinitz. Simplicitas. Precepto cuyo significado etimológico en latín es simplicidad, nos remite a una reductibilidad genética. Y es en esta reductibilidad de las formas la que denota un proceso sistemático consciente al abordar temáticas cuyas escalas acotadas desde su conceptualización representan una complejidad representativa integral. Pero la visualización de tan solo un detalle nos exhibe de manera inexorable la contundencia del todo. A partir de este marco referencial, la simplicidad, sencillez, cual binomio indisoluble, debe ser abordada, debe de ser entretejida cual eje conductor que nos conduzca a un incesante y habitual estado ubicuo. Por lo tanto, lo pequeño tiene una connotación de gran calado. Un gran hombre siempre está dispuesto a ser pequeño, recordando a Ralph Emerson. Y es aquí que las piezas diseñadas por los artesanos japoneses en el periodo de oro obtuvieron de manera innegable el título que todo hombre debe de honrar: la sencillez. Y es la sencillez, cual cerezo o sakuras, que germinó en el Japón el diseño solemne de estas iconográficas obras de arte. Podrán ser piezas de ínfima escala, pero de una virtuosa visión trascendental. Mechanical Walking Robot es una pieza diseñada en el Japón en los años 50 intermedios por la firma Yoneya, cuyas iniciales es S-Y. Me voy a permitir exponer la pieza, como pueden ustedes apreciar, y veremos un poco más adelante. Su habitáculo, su caja contenedor, se encuentra en un estado prístino, conserva sus grapas y su estructura del habitáculo se encuentra en un estado
como he mencionado, inmejorable o prístino. Muy bien, vamos a proceder a presentar, como es el protocolo en estos episodios, vamos a presentar y abrir la caja contenedor, tan importante en el Japón. Recordemos que los japoneses pensaban dentro de la caja, pero la caja también tenía una connotación fundamental e importante. Muy bien, nuevamente, como hemos expuesto, la pieza viene embalsamada en papel neutro para su protección, para cualquier tipo de humedad o de ácidos. Presentamos Mechanical Walking Robot. Muy bien, vamos a proceder a extraerlo con mucho cuidado. Vamos a extraerlo y a presentarlo. Muy bien. Cerramos la caja, contenedor. Y más tarde, poco más adelante, explicaremos las cualidades del gráfico. Mechanical Walking Robot. Muy bien. Mechanical Walking Robot, como he expresado, diseñado en los 50 intermedios, fue diseñado en cuatro versiones. La versión 1 es en pátina roja, completamente roja, sin antena. La versión 2, que es la que estoy presentando de mi colección, es en pátina gris con la antena en concepto cruz. La versión 3 es igualmente en versión gris sin antena. Y la versión 4 es en pátina rosada. Todos tienen el sistema de desplazamiento a base del sistema denominado pie de paleta, que son estos dos basamentos, estos dos basamentos que al momento de accionar el sistema, que es clockwork, con llave milimétrica, esta llave milimétrica se encuentra adosada al cuerpo principal, no se puede extraer, está adosada a la llave palometa. Todos tienen estas características. Y en donde radica la diferencia es pátina, la antena y las cajas contenedor. Muy bien. Nuevamente, los conceptos que hemos manejado a lo largo de estos episodios. Mechanical Walking Robot posee una epidermis que embalsama su estructura o su cuerpo principal, y está básicamente constituida de estaño, y el diseño se sustenta en una geometría sencilla, sutil y purista. Pero no porque sea sencilla, no tenga una fuerza en sus formas. Por lo que le confiere una refinada litografía, exponiendo un generoso abanico de elementos compositivos litográficos. Nuevamente aquí aplica el concepto de simetría-asimetría. La simetría-asimetría radica básicamente en la llave. La simetría, hay un eje conductor y a partir de ese eje conductor o rector hay una simetría en todos los elementos. Muy bien, empezaremos. La estructura o el desplazamiento de esta pieza se conforma por cuatro cuerpos: cabeza, torso, pilar central y plataformas de desplazamiento llamado pie de paleta. La cabeza
La cabeza casco posee un sistema interesante en su concepción, aunado a que su concepto geométrico es un rectángulo, tiene en la parte de arriba del rectángulo un arco descansado, y en este escenario podemos apreciar una serie de figuras geométricas: el círculo en sus ojos, el triángulo en su nariz, la boca cual rectángulo alargado, una serie de remaches litográficos que le confieren un excelso trabajo. Está flanqueada la cabeza por sus auriculares en pátina roja, y están abrazados por un elemento metálico. Como podemos apreciar en este punto, hay un trabajo excelso de litografías. De los auriculares que están al alto volumen, emanan una serie de rayos litográficos. El paramento posterior de la cabeza casco, igualmente, hay una serie de circuitos de circuitos integrados, se pueden apreciar en la parte de arriba de la cabeza casco, rejillas, resistencias, se pueden apreciar remaches y todo un lenguaje en tan solo lo que es la cabeza casco. Me voy a permitir, en la parte de remate de la cabeza se pueden apreciar igualmente todo un trabajo litográfico maravilloso, una calidad excelsa, como he mencionado. Muy bien, básicamente es como se conforma el casco cabeza, pero rematando finalmente el concepto y esta narrativa en cual corona de Semper, en su antena que posee cuatro elementos y está conformada en un concepto de cruz. Su paramento principal, es igualmente de un gran trabajo en el diseño. Se puede apreciar la ventana de la vida en una forma rectangular central y delimitada por un marco compositivo litográfico con una serie de elementos en pátina negra. Y en la parte de arriba de la ventana principal, de la ventana de la vida, se puede apreciar otra ventana con una serie de elementos mecánicos y posteriormente, aunado en la parte superior, en este punto se puede apreciar una pantalla de voz con todas estas líneas cual crestas y valles, diversos elementos compositivos a lo largo del torso, jaladeras, branquias, rejillas y un cinturón remachado con diversos elementos de igual manera, y este cinturón circunda el cuerpo de Mechanical Walking Robot. El pilar basamento, que es el elemento en la parte baja, este pilar basamento contiene líneas litográficas que delinean, que van delineando una conformación geométrica. Y aunado a estas líneas litográficas negras o blancas con ciertos remaches litográficos, se remata con las dos plataformas de desplazamiento, nuevamente llamados pie-paleta. Los laterales, podemos apreciar la forma rectilínea del cuerpo de Mechanical Walking Robot. Los brazos, bueno, acotar que en la parte alta hay una serie de litografías nuevamente, cual branquias,
en pátina negra. Y ahora sí podremos abordar la parte de los brazos, están sustentadas en el esquema escuadra. El hombro enmarcado litográficamente en pátina naranja. A partir de ahí se desarrolla la escuadra del brazo, pero este brazo tiene volumen, es un volumen almohadillado, y este almohadillado no nada más es en volumen, sino está enmarcado con una serie de líneas litográficas, rematando con la garra igualmente en pátina naranja. Hay un inicio naranja y hay un remate naranja. Inicio hombro, remate naranja, garra. Una serie de elementos compositivos, nuevamente, branquias. Y en la parte de abajo, en el pilar o basamento, nuevamente estas líneas que denotan un juego compositivo y ciertos elementos gráficos en el basamento o pilar basamento. El lado posterior es completamente simétrico. Ahora vamos a poder abordar el paramento posterior, que igualmente es de un gran, gran trabajo litográfico. Una ventana delimitada, sigue la epidermis metálica, pero hay una ventana donde se generan una gran cantidad de elementos compositivos, un escenario de medidores. En este escenario de medidores se pueden ubicar en este punto. La parte posterior, nuevamente se repite lo que es la pantalla de voz, esta pantalla de voz en la parte alta, con estas líneas compositivas en las cuales son las crestas y los valles. Nuevamente aparece este cinturón remachado y nuevamente, o de igual forma, las rejillas de ventilación, branquias, y rematamos en la parte baja del pilar nuevamente con esos elementos compositivos. Dos grandes ventanas en estos puntos, igualmente, cual rejillas en una pátina negras y rojas. Todo esto nos exhibe un generoso trabajo litográfico de pátinas naranjas, grises, amarillas, azules, blancas y rojas. Muy bien. Como es el protocolo, vamos a verlo funcionar. Es fundamental poder ver trabajar estas piezas que son extraordinarias, y recordemos que se le tiene que dar tres cuerdas. Me voy a permitir acercarlo para que podamos escuchar la música de sus engranes. Muy bien. Es fundamental observar lo que es la ventana de la vida. La ventana de la vida emite, al momento de que se acciona la cuerda, sus engranes, podemos apreciar los engranes internos, emiten una serie de chispas, que son los engranes de la vida de esta pieza. Nuevamente, para que puedan apreciar. ¿Cómo se pueden apreciar las chispas que se generan a través de esta ventana de la vida? Nuevamente, para poder... Recordemos. Uno, dos, tres. Es importante esperar a que concluya la cuerda. En algunas piezas, la cuerda en estos tres movimientos puede durar un poco más de tiempo, y en algunos el tiempo es un poco más corto. Nuevamente, vamos a accionarlo. Uno, dos, tres. Una pieza, recordemos, es una pieza de los años 50,
intermedios, 2 y 3. Excelente. Nuevamente voy a concluir para que podamos escuchar estas partituras de engranes, sobre todo en estas piezas de clockwork o de cuerda. 1, 2, 3. Muy bien. Me voy a permitir acercar la pieza para que puedan ustedes apreciar el detalle de los elementos compositivos, sobre todo los del paramento principal, y se pueda apreciar algunos detalles. Y me permitiré accionar. Excelente. Un gran trabajo litográfico. Muy bien. Vamos a colocar en su plataforma nuevamente en una posición idónea. Excelente. Hablemos de la caja. La caja contenedor, tan importante como expresado en el Japón, nos exhibe un gráfico peculiar. Este gráfico peculiar, nos podemos percatar de que está ubicado Mechanical Walking Robot deambulando el poderío de la ventana de la vida, emitiendo luz, emitiendo estas chispas, deambulando por un planeta interplanetario, una escena interplanetaria, un planeta, con esta cordillera de hielo y el cosmos cual observador del paso de este conquistador. La caja conserva perfectamente su estructura, conserva sus grapas tan importantes que son en este tipo de elementos, y en la parte baja se encuentra el doble rombo horizontal con las letras S, Y y Made in Japan. ¿Cuál protocolo me voy a permitir presentar? El catálogo de la RF Collection. Recordemos que este catálogo es de uno de los museos más importantes en el mundo, diseñado por el arquitecto Frank Gehry. Podemos apreciar la caja, que es distinta a la que estoy presentando, y el robot, que es igual, pero la única parte que es distinta es en la que posee la antena. La pieza que estoy presentando posee la antena, haciéndola atípica. Robots 1-1 de la RF Collection, escala 1-1 del catálogo de la RF Collection
extraordinario, extraordinario libro. Muy bien. Excelente. En síntesis, es una pieza de una alta magnificencia y también la complejidad que tiene el poder adquirir y buscar una pieza de esas características, por sencilla que se aparecía. El colofón expone los vastos lenguajes sempiternos que nos producen las atemporales diseños, los atemporales diseños en cuya genialidad y esplendor radicó la divulgación y tan importante la transmisión de los valores insustituibles y esenciales de un momento histórico en el Japón. Aquí, desde mi perspectiva, no existen protagonismos estériles. Aquí solo existe una sutil reivindicación hacia una simplicidad cual bálsamo perpetuo. Mechanical Walking Robot. Muy buenas tardes.